estamos haciendo negocio para traerlo. Va a estar el 24 recorriendo los barrios con, repartiendo caramelos. Después va a estar en el Salón de la Madera. Los días 8, 9 y 10. De 5 a 7, sí, más o menos. Por ahí se estira, por ahí. Pero vamos a arrancar a las 5. Y también van a estar juntando las cartitas con Papá Noel. Papá Noel va a estar ahí principal esperando a los chicos y ustedes acompañándolo. Sí, exacto. Bomberos va a tener un stand en el cual va a estar Papá Noel, va a estar recibiendo cartitas de los chicos y va a aceptar donaciones de caramelos y seguramente le va a estar dando caramelos a los chicos, ya va a arrancar desde temprano a repartir. Pero sí, a toda la gente que quiera colaborar, desde ya muchas gracias. Va a ser bienvenida su colaboración. ¿En dónde pueden colaborar? ¿En el Salón de la Madera, allí en la cancha de polo? ¿Y si no? Si no, estamos todas las tardes en los supermercados. Lo que hacemos es pararnos afuera del supermercado, informarle para qué estamos ahí, que comenzó la colecta de caramelos para Papá Noel, y le explicamos que Papá Noel sale el día 24 y lo reparte a todos los chicos en toda la localidad. Después pueden acercar los caramelos, si quieren, también a ambos cuarteles. Acá en Calle Roca, que es el cuartel central, y el destacamento en la calle Don Bosco.